Este informe especial. Hoy en horas de la tarde, un reducido número de supuestos estudiantes se tomaron el Boulevard Suyapa frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Como siempre, la policía preventiva llegó hasta este sector y, como siempre, ha habido enfrentamiento, los estudiantes con piedras y los policías con bomba lacrimógena. También se reportó un policía lesionado. También se reportó esto en horas de la tarde. Pero ya a esta hora de la noche, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras han identificado a un policía dentro de la misma casa de estudios, pero este miembro de la policía anda de civil o también podría ser estudiante. Yo cuando estuve en la universidad tuve muchos policías que iban, que uno ni sabía que eran policías, pero cuando uno ya platicaba con ellos decían que eran policías. Pero estaban matriculados como cualquier otro estudiante en la Universidad Nacional Autónoma. Sí, o sea, estudiantes. Estaban matriculados, correcto. Es más, me gradué con varios. De la carrera de Derecho se graduaron varios policías. Se graduaron, es decir que en el día andaban con su uniforme, andaban patrullando, pero al ya ir a la universidad, de civil. En la noche andaban estudiando. Uh-huh. Y también tenemos las imágenes de un policía que resultó golpeado en horas de la tarde, en este enfrentamiento que hubo. No sabemos si hay estudiantes golpeados. No sabemos si esta persona es estudiante o, así como dicen los estudiantes de la universidad, sí es una persona infiltrada de la policía. Uh-huh. Y hay fotos de él, fotos con uniforme. Y lo han exhibido, lo tienen encerrado en uno de los baños. Informe especial. Pero he tenido comunicación con algunas personas dentro de la universidad y dicen que lo andan de edificio en edificio. Exhibiendo. Le han puesto un rótulo. Aquí en este video no se echa a ver, pero en la fotografía sí se mira claramente. Le han puesto una foto, así como cuando los miembros de la policía detienen a alguien por un delito, que le ponen una que le ponen una tabla, que le dicen, le ponen el nombre y le ponen las razones por qué. Vamos a tratar de llamar a Yair Mesa, que nos confirme si realmente es miembro de la policía. Miramos a ver si... Yair Mesa, buenas noches. Pero quiero mostrar la foto. Mira, aquí está el video de un policía que resultó lesionado. Pero y que le pusieron el rótulo por policía. De esta persona que la tienen en un baño. Pero es que lo sacan de este baño y lo mandan a otro edificio. Pero sí, también hay fotografías con cómo se mira. Porque aquí casi no lee el rótulo. Un informe especial. Las fotografías que se mira que tiene el rótulo. Ahí que dice por ser policía. Que quiero leer bien porque aquí por no policía, se mira. Por policía dice. Sí, por policía. Y aquí sí se mira bien. Claro. Pero no sabemos si es estudiante o si realmente es alguien que está infiltrado. Pero, ¿infiltrado por qué? Ah, por las protestas que hubo. Sí, por las protestas. Correcto, sí. Pero tiene que ser. Uh-huh. Ahora, ahí están unos documentos de él para ver si pues, puede ser el que trate el nombre de este joven. Un informe. Pero nos dicen que no lo han entregado. Es decir, Melkin dice ahí. Voy a hacer Melvin. Allá dice Melkin. Un informe especial. Y también hay una foto que sale de policía, pero bueno. Melkin Pablo, Orlando. ¿Y si este muchacho no era infiltrado? Imagínese. Semejante golpiza que le dieron y si no era infiltrado. Yo creo que a estos extremos no se debe de llevar. Los estudiantes tienen todo el derecho de manifestarse, de protestar, de paralizar el tráfico si quieren, de exigir lo que desean, las peticiones que ellos consideran que son las necesarias. Pero ya golpear a otra persona, la violencia ya no se puede permitir porque la violencia genera más violencia. Ando un recibo, pero es del 2013. Informe especial. Dice día 7, mes 3 de marzo, pero es del año 2013. Y sale a nombre de Melkin Orlando. En concepto legal en la causa de su hermano Carlos Gómez. Parece que le está pagando ahí a un abogado por honorarios. Pero no sabemos si se trata de él o no. No sabemos realmente el nombre de esta persona, pero sí lo han desnudado. Hay una fotografía también donde se mira un grupo de estudiantes
que tiene rodeado el baño. No, yo no estoy de acuerdo con la violencia, ni así como los policías cuando lanzan gas lacrimógeno, ni que también ellos lanzan piedras, ni cuando los estudiantes lo hacen. De ningún lado se debe de generar violencia. De ningún lado, ni ahora, de los estudiantes, ni del sector de los uniformados. A este joven todavía lo tienen ahí. Me han mandado un video que hace unos instantes habrían lanzado gas lacrimógeno, como que llegaron efectivos de seguridad, justamente porque... ¿De seguridad interna? De seguridad interna. Para liberar al joven. ¿Ellos tienen gas lacrimógeno? Podrían tenerlo para disuadir alguna manifestación. Porque en el video se ve que los estudiantes se cubren su boca y van... Aunque a veces los estudiantes también han lanzado... Ese es el video, mira. También los estudiantes han lanzado, en otras ocasiones han tenido también bombas lacrimógenas. Uh-huh. Pero también hay videos donde tienen rodeado el baño. En el F1 está. Y también dicen que han llegado a los cuerpos de socorro y aparentemente no los dejan entrar. No los dejan ingresar a los cuerpos, a la Cruz Roja, al 911, a la Cruz Morada, a la Cruz Verde. Tampoco los dejan ingresar. Me dice alguien aquí, la policía tiene su propia universidad en el anillo periférico donde está la DPI. ¿Y con eso qué quiere decir? ¿Será que no tiene derecho para esta persona estudiar en la autónoma? Sí, yo cuando estudié en la universidad tenía muchos compañeros policías que con el tiempo me di cuenta que eran policías. Uh-huh. Y con el tiempo me di cuenta que eran policías. Uh-huh. Y muchos se graduaron cuando me gradué. Y le digo que eran bastantes. Es decir, que uno estaba lleno de miembros de la policía sin saber. Y eran bastantes miembros de la policía. Aquí supuestamente alguien tiró una bomba lacrimógena, no sabemos si fue la seguridad interna, no sabemos si fueron los estudiantes que protestan, porque ellos también han lanzado ya en otras ocasiones bombas lacrimógenas. La policía pues aquí no puede ingresar, aunque no sabemos si está de por medio la seguridad de una persona, en este caso se podría tratarse de un miembro de la policía, no sabemos si le permite ingresar al mismo. Si le permite ingresar al mismo. Pero sí, qué lamentable, Pablo. Qué lamentable cómo han quedado estos dos estas dos personas. No sé si son policías, no sabemos si son estudiantes. Independientemente de lo que sean, no se les tuvo que haber atacado. Ellos tienen el derecho, igual que cualquier persona, a ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y los enfrentamientos y sobre todo los ataques así, porque si hubiese sido, lo hemos dicho, si hubiese sido ataque uno por uno. ¿Qué movimiento estudiantil se tomó hoy el Boulevard Suyapa? Porque es que ahora ni hablan, uno ni sabe por qué se toman. No sé cuál. ¿Por qué lo tomaron hoy? Es que ya ni hablan, uno no sabe por qué toman o por qué son las protestas. Y si le pregunta a otros estudiantes, los otros estudiantes tampoco saben. O tal vez alguien de estos grupos. Hoy estaban protestando, Pablo, hoy protestaban por los 4 años de muerte de la ambientalista Berta Cáceres, porque están exigiendo que el caso se judicialice y que casi. Es que está judicializado. Pero aseguran. Y hay personas. No hay justicia aún para ella, porque ya, los pero que, ya hay sentencia. Pero hay quienes consideran, diversos sectores, que no se ha castigado a la mente maestra. Sí, pero ya, o sea, que se judicialice, ya están judicializados, ya hay sentencia. Correcto, pero están pidiendo, exigiendo, como lo han hecho muchos sectores, repito, de que se meta tras las rejas a los autores intelectuales del crimen del ambientalista. Y por esa razón fue que hoy salieron a protestar 4 años después de la muerte de Berta Cáceres. Bueno, tal vez algún miembro de este Frente Estudiantil le nos llama, porque sería importante obtener. Hemos tratado de hablar con la policía y Yair Mesa, que es el vocero, que nos podría decir si es miembro de la policía o no es miembro de la policía este joven. Uh-huh. Lo otro, quisiéramos saber si ya lo liberaron por utilizar un término. Si ya lo liberaron o no. Aquí Nirvana Velázquez dice que ella ha recibido información que ya lo liberaron. Ya está Nirvana Velázquez, porque por ahí va Carlos Raudales y está también Nirvana Velázquez. No sé si Carlos Raudales ya llegó para ver qué sucede en las afueras de la universidad también. Si hay alguna patrulla policial, si hay alguna patrulla policial esperando a este joven. Porque dicen que no lo han entregado todavía. Lo andan como muñeco de un lado a otro, de un edificio a otro. Y hay otra fotografía donde le pusieron como la fotografía tipo carné en la frente. Sí, bueno, miremos tanto. Porque realmente es como...
No, eso no se debe de permitir. Recordemos que al final son hondureños. Sí, aquí lo han golpeado. Tienen su familia. No, no, eso no se debe de permitir. Y bueno, es parte de lo que está sucediendo en este momento en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. ¿No hay medidas disciplinarias en la universidad? Deben de haber, sí hay. Sí hay medidas disciplinarias, pero por este tipo de acontecimientos nunca he escuchado una sanción, para serle honesta. Bueno, vamos a estar pendientes. Ya la unidad móvil de emergencia nocturna se desplaza para el lugar. También Nirvana Velázquez. Aquí me escribió un policía. También se desplaza para este sector. La universidad de la policía es para oficiales superiores que sacan maestrías. Personal auxiliar y escala básica estudian en la autónoma. Bueno, y ellos tienen todo el derecho como cualquier ciudadano. Sí, bueno, está Steven también que nos acompaña esta noche. Muy buenas.